Dulce, señora, ya una con esta recuperación con ya se Méndez podría ser ahora que lanza un proyecto, una serie de VIX. A lo mejor buenos deseos para ella y que se subsanen los problemas. Claro que sí, le deseo que le vaya muy bien, que tenga mucho éxito ella y su serie. Y que todos, igual la señora Maribel Guardia está allí, también una persona que queremos mucho todos, que les vaya muy bien. No hay rencor de su parte. No, mi amor, yo no soy una persona rencorosa. Yo ya quiero dejar eso en el olvido, que Dios nos provea a todos, que Dios nos bendiga, nos cuide. Si en un futuro le invitará nuevamente a Siempre Reinas, ¿usted aceptaría con un buen cheque? A mí no me tiene que invitar ella, a mí me tiene que invitar la producción. Entonces, ya vería yo las condiciones y todo esto. ¿Cómo? Todo lo que es trabajo siempre me interesa. Claro. Dulce, y ahora justamente que estás hablando, ahorita que están hablando, ahorita que están hablando de Lucía, justamente participa con otras tres mujeres. ¿Consideras que Lucía sí es una mujer que sí puede convivir con otras mujeres? Porque vimos que había mucho pleito. No, ya, porque luego sale la cosa de que uno si no habla de ella no come. Entonces, la verdad, las demandas. No, yo prefiero no hablar de esas cosas. Les deseo a todo mundo, a cualquier artista, compañera, compañero, que les vaya muy bien y que siempre triunfen. Pero no me interesa entrar en el tema, de veras, perdónenme. Gracias, Dulce. Dulce, precisamente gracias. Después de esta cirugía, recuerdo que te entrevistamos a Mantenando, nos hablaste que bueno, tu estilo de vida pues tenía que cambiar, había ya una nueva forma de vida. ¿Cómo te sientes? Ya han pasado las semanas, ya te acostumbraste a este nuevo estilo de vida. ¿Qué medidas estás tomando? ¿La agenda sigue igual o le bajaste el ritmo? No, estoy bien, me siento muy bien. Pues, digo, a las 2 semanas de mi operación yo estaba cantando en el Metropolitan, o sea que me ha ido muy bien. Ahorita me hice unos exámenes de rutina que tengo que llevar al doctor a los 3 meses de la operación y después a los otros 3 meses también, pero no tengo ningún tratamiento ni ninguna preocupación por eso, sí. Siempre hay que checar, ¿verdad? Nada más. Pero Dulce, ¿cómo le vas a hacer con Grandiosa si ahora también perfume? Porque va a estar, creo que, en las fechas. Bueno, pues trabajamos de manera, como te combinamos, ¿verdad? Grandiosas no hago mucho. Cuando puedo, voy a Grandiosas. Ya no es como antes. Cuando puedo, estoy. Y aquí, pues, quiero estar más tiempo en el teatro porque, pues, me queda más cómodo estar en la ciudad y no estarme viajando tanto. Pero como ya lo dije, todo lo que es trabajo me interesa. Me interesa siempre estar cerca del público, ¿no? También tengo pendiente para el año que viene otro Metropolitan. Y bueno, pues ya sabes, siempre uno tiene muchos planes. Hugo Mejuto dijo que tú fuiste pieza fundamental para que él no demandara a la Banquels. ¿Qué puedes pensar de esta situación? Que se salió de las manos, dijo que ya la vetó de sus producciones. Ah, no sé, pero yo siempre he tratado de que nadie se pelee con nadie. Ahí en Grandiosas, y creo que Rocío es una gran artista, que donde quiera que esté es una mujer que vende muchos boletos, sí, que atrae, que la gente la quiere. Y pues siempre lo ando calmando porque sí es muy visceral. Pero bueno, gracias, chicas. Que no sea más, quiere volver gracias, a trabajar gracias, con María Conchita Alonso ni con la señora Rocío Banquels. Que son incontratables. Pero tú eres su relación tóxica, eso dijo. Gracias, Dulce.